que ocurrió en Varsovia en 1944. Los insurgentes varsovianos se levantan contra el Tercer Reich. A pesar de la carencia de armas, lograron hacerse con una gran parte de la ciudad, retrocediendo a los alemanes a los edificios principales. Aunque hubo avances, los alemanes reforzaron su posición y tomaron una política de destrucción masiva de la ciudad. La ayuda soviética podría haber llegado y ser útil si no fuera por sus diferencias políticas con los polacos y los conflictos logísticos con los aliados. Stalin calculó que no ganaría nada ayudando a la insurrección. Tomó un menor riesgo del ejército rojo dirigiéndolo a otras posiciones. El ejército polaco no logró entrar en la zona alemana del Vístula, abandonando sus posiciones y finalmente capitulando. Durante los 2 meses que duró la insurrección, la libertad regresó momentáneamente y los varsovianos fueron felices hasta la derrota, momento en que el horror regresó de nuevo.